Ay, ¿esta cosa funciona bajo el agua? Se toma el tiempo para cerrarla también. Diablos, llevaba encerrado en esa prisión 3 meses. No tendría que haber una reja delante de otra cosa. No estaba ahí la última vez que vine, o quizá lo olvidé. Me estoy volviendo a mí. Es igual. Esta es su nueva casa. ¿Y eso allí lo puedo usar o qué? Wow, me ha pasado la cabeza esa. Tranquilo, capitán. Este es Klaus. Es un aliado. Era nazi, pero tranquilo, ya no. Tranquilo, Johnny. ¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que mirarían. Y no nos oirán. Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble. B.J. Blazkowicz, solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. ¿Señora? Me alegra verte de nuevo, Fergus. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, 3 vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. ¿Qué sabe hacer usted? Enfermera. ¿Qué estás haciendo aquí? Un placer verte también, Tecla. Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed. Llevabas desaparecido 3 meses, estúpida anomalía. La gente no vuelve de Eisenwald. ¿Y tú? Estabas fuera de juego. He oído historias sobre ti. Me dijeron que moriste en 1946. Me informaron mal, como siempre. No sabes ni quién eres. Variable anómala, vaya. No he tenido en cuenta nada de esto. Tendré que revisar todo el modelo. Muchísimas gracias. Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traerla, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Anya? Escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apunte la hora y escriba lo que pueda. Aquí tiene lápiz y papel. ¿Y la máquina de escribir? ¿Sabe mecanografía? Sí. Mis padres creyeron que debía aprender. Ah, ¿para escribir al dictado? ¿Recetas y esas cosas? No, la verdad. Me resultó útil durante mi época en la Universidad de Londres. Para mi doctorado en arqueología. Con los bombardeos. Tuve que volver a casa. Voy a hablar con Klaus. Caramba. Déjame en paz. Me han dicho que ibas buscando la carpeta del proyecto Susurro. Aquí no está. Obviamente. Hasta el Klaus metido. Max, ich suche schon die ganze Zeit nach dem Hammer. Hast du ihn gesehen? Max, ya sabes, lo de antes. Tomarla contigo así es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, Baker Johnny, no es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento. Como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgulloso en su momento. Quiero quitármelos cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro. Max no habla muy bien tu idioma, pero conoce el Proyecto Susurro. Es una operación arriesgada. Y sabe que nos costará sacarla adelante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido.
Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días. Pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? Planta baja. Bueno, habitación de ella. Gracias. No está allí. Ya he mirado. Bueno, olvidé decírtelo. Intenta no hablar del proyecto Susurro con Max. Nos oirá hablar de sus planes. Y eso lo altera. ¿A quién tiene la carpeta entonces? Juguete. ¿Qué hace en la habitación de Caroline? ¿Crees que podrías matar a un hombre? Hace falta una determinada mentalidad para matar a un hombre. Mira, mira. No estoy metida yo. Creo que solo vine aquí para eso. ¿Cómo vuelvo hacia abajo? Esta habitación parece vacía. Podríamos dormir aquí. Vaya bien descansar. Podía dormir pensando que iba a recoger algo. Creo que eso me recuperó la vida. Y una mejora de salud, genial. Parece que han intentado esconder el martillo en la basura. Okay. Sin encontrar eso, por lo menos ha valido la pena porque encontré lo que salió aquí. Encontré la mejora. Hay que jorobarse, Blasco. Estoy molido. Está el tareco ese. ¿Será la pena romper esto? No me dejan sacar las armas aquí. Pesadilla. Ah, ok. Ya me van a tirarme porque siempre que me tiro me quita vida. Busca el proyecto Susurro. Hay una parte que me estoy perdiendo, de seguro hay algo por aquí. Aquí
aquí ya estuve. ¿Por qué? Hay una escalera aquí. Tengo que ver cómo llegar acá. Hay algo detrás de mí. Ya lo vi ya. Ok, me fui para el lado contrario. Voy a tener que dar la vuelta otra vez. ¿Qué fue lo que me salió aquí con la mano? Uy, te metí de casa. A alguien se le han caído unos clavos y los ha dejado tirados, como haría un niño. A ver, de aquí abajo. Se puede abrir esa puerta. No puedo ir hacia allá. Esta no es... No sé, es como si fuera arriba de esto. Para algo encontré la herramienta esa, creo yo. Debe de algo. ¿Dónde está? ¿Cómo era que veía las mejoras? Cueva de Max, sí. Por fin, moly moly. Muchas gracias, Capitán Blaskovich. ¿Listo para una misión? Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto Susurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el centro de investigación London Náutica. Con el Capitán Blaskovich en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el círculo de Kreisau. ¡Armaos hasta los dientes! Nos alzaremos. Y acabaremos con... Calavera de una vez. Creen que se acabó la guerra. Que somos débiles. Que no. Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace 8 meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Los tienes bien puestos, Bobby Brand. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. Acaba de pasar ahí. Danke. Sie können passieren. Herr Hitler! Heil Hitler. Nazi cretino. Esa desgracia de edificio es el London Náutica. Esto era el centro de Londres.
aquí luchábamos por las calles en una resistencia furiosa e incansable. Pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la mierda. Hacen todo lo que se les antoja. Lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Este es un centro nazi de investigación puntera. Aviación, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿la ves? Anya está a la escucha en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Ay, ay, ay. Adiós, Blaskovich. Haz que esto valga la pena. Oye, ¿él iba a hacer eso desde el principio? Fue eso. Coño, voy a pasar por aquí. Me sale algo de E, pero... Oh, ok. Munición. Todavía tengo el aparato ese. ¡Uy! ¿Qué hago ahora? Dando la vuelta como antes, ¿no? No, es diferente. Oh, no, 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 no. Oh my god, fucking controles de mierda. Ay, qué lío es deslizarse. William. Fortunate. Hey, señora. Blaskovich, si haces esto bien, la muerte de Bobby no habrá sido en vano. El viento no acompaña. Escogimos un mal día para las alas Delta. Gracias, Andy. Buenas noches. Descansa.
Jesus. Ow. Todavía duele. Que tenía una de esas. Voy a recoger la otra por si algo. Ay, no me di cuenta de estos. No sé si deshacerme de los humanos y guardar la Tesla para entonces usarla al final. No solo quede robot. Jesus Christ. Bien con eso. Tengo munición de esto aquí. Eso. Me preguntaba yo cuándo me iban a dar un franco. En la cúpula lunar
puerta que lleva a la sección de mantenimiento. Busca una puerta en la pared exterior, cerca de la bóveda. Vamos a probar esto. Aquí dice munición. No tengo munición de eso. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Sección de mantenimiento. ¿Romper esto? ¿Ves la puerta de la sección de mantenimiento? Está en el campo de estrellas que hay cerca de la puerta. Haciendo mantenimiento. No llego hacia allá, querida. ¿Dónde está la escalera para bajar? Pongan casi. El alcance que tiene la cosa esta. Quería que explotara eso. Como dijo que buscara una compuerta, ¿no? There we go. Creo que eso responde el por suerte ese. ¿Cómo coño bajo yo aquí? Mira, voy a tener que correr y saltar.
Miles, gracias por ese host. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el stream? Creo que voy a morir si hago eso. Hola, hola. ¿Dónde está mi arma? Buenas noches. Disparar a los frenos de un ascensor. ¿Qué puede ir mal? Más vale estar en el contrapeso. Ya no creo que contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso? Creo que esto sea buena idea. Así, gracias por el follow. Bienvenido. ¿Te gustó mucho el juego este? A mí me está encantando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entendí! En el contrapeso. ¡Ay, Dios! Me está gustando mucho, lo tenía pendiente. Tengo este y... Con suerte la explosión no habrá dañado mucho los ascensores. Y el otro. El... ¿Cómo se llama ese? El Old Blood. Pero decidí jugarlo en el orden que salieron. No. Empecé con este. ¿Por qué no me deja? Antes ni siquiera me sacó la pistola. Ah, entonces solo hiciste este. Ok, creo que esto es el contrapeso, ¿no? ¿Qué puede ir mal? Si no es esto, no sé entonces. Ok. Todo bien de momento. ¿Os vas a estar fuera de stream? La verdad que me gusta mucho... Dime qué ves. Todo el sistema este de las armas. Sumamente tecnológicos. Como bien gameplay. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativa? Dad, Jesus, Dog, Abel, apóstrofe, Abel, Tar, espacio, Jockey, Eaton, Charlie, Howe, Uncle Dog. Puede que haya algo en nuestros archivos, Anya. A ver si encuentras alguna referencia a Dad Dishut. Recibida. ¿Te mareas mucho con este juego? Me gusta ella, Blaskovich. Buen ojo. Asegúrate de traer todas las cosas Dad Dishut que puedas. Entendido. No vi ningún setting como de motion blur, de movimiento. Eso muchas veces marea a la gente. Pero sí tengo amigos que, por ejemplo, jugando Rainbow, se marean con la cámara. ¿Qué es esto que estoy recogiendo? Me olvidé cómo se abre el menú. Antes lo abrí y ahora no sé cómo volver a hacerlo. Ah... Ya, no sé dónde se ve eso. Llega hasta el... Ok. El movimiento este es... eso yo le bajé la sensibilidad... bastante. Te encuentras en una habitación que está tachada en el plano. La puerta está reforzada con escudos antiexplosiones. Debes encontrar otra salida.
Y aún así, el movimiento este de andar es súper rápido. El mapa. La salida. Los settings. Este juego no tiene muchos settings, o sea, no te da muchas opciones. Que haya visto yo, por lo menos. Desbloqueé el mapa. ¿Podré subir aquí? No. Hay algo que me está marcando. ¿Qué es esto aquí? Oh, lol. Habrá una forma de entrar. Sí, eso yo lo cambié. Ese settings. A ver. El campo visual fue lo único que cambié y lo subí. Pero no tiene el motion blur, que es por cuando te mueves se ve como un poco borroso. Eso suele marear mucho a la gente. No sé si pueda yo hacer esto desde aquí. Una más. Sé que sí. Vale, vamos a darle. Genial. Se deshizo de la chiquita. Mira tú. Usa el modo corte para cortar placas metálicas poco gruesas. Para alternar entre el modo corte y el modo disparo. Veo un pequeño canal de las tuberías junto a la pared norte. Busca algún punto de acceso en el suelo. Wow, tremendo círculo, tío. Ok. Tendré. No sé si puedo. Oh, ok, eso funciona. Unos dos pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar. No puse atención a lo que dijo. No sé si está bien que me quede para aquí. Tengo que subir. Shit, ok. Eso no. Ay. Oh. Unos dos pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva. Y sí, se está ahí una escalera. Estas cosas, esto es escudo. Proyecto Susurro.
Ay, yo no sé si está seguro. Voy a probar cambiando los settings. Okay. No puedo subir aquí. Creo que me voy a terminar cayendo. Ahora sí, había que hacer eso. Lo que no me acostumbro es a los números. Estas ruedas, las armas son como 6, 7. Nunca recuerdo qué arma es qué número. Ok, Devil May Cry. Sí. Los anteriores no, los anteriores los tengo pendientes. Apuesto a que eso es ingeniería de calavera. Había empezado el primer Devil May Cry, pero no me dio tiempo a terminarlo antes de que saliera el 5. Lo único que soy muy mala con el sigilo, casi nunca puedo con el sigilo. No hay una forma de poner estabilidad aquí. Oh, no tengo munición. Never mind. Esta pistola no le puedo poner silenciador, no sé por qué. Ok, no sé si eso no es munición de sniper. ¿Qué pasó? ¿Por qué la música cambió? Oh, genial. Supongo que a lo loco aquí entonces. Cosa no se rompe. Ay, que no pueda leer el chat ahorita. Eso no lo había visto. ¿Dónde está la escopeta? Se puede romper. ¿De dónde salieron todos ellos de repente?
Ok, a ver. ¿Esperas algo de las presentaciones, Miss? ¿Algún juego? Si es que viste las presentaciones de la E3 hasta ahora. ¿Qué está pasando aquí? Suena como un mecha de estos grandes. Oh, hell no. ¡Oh! Y brinca. Eso es el punto débil de los otros. Oh my god. Ay, me quiero matar. Así de fácil era. Robots nazis destruidos. Toda la mierda rota. Helicópteros tomados. No puedo creer. Todo ese lío para eso. Wow. ¿Me va a dejar subir ahorita? Ay. Me complico sola. Y por fin estamos arriba. Tengo visita. ¿Cómo visita? ¿Está friendly o qué? Caroline, ¿dónde está Caroline metida? Bien. ¿A dónde tengo que llevarla? ¿Al helicóptero? Porque no me deja pasar por aquí. Oh, tal vez sí. Ok, Caroline, yo creo que te voy a tirar. No me deja pasar por acá. Espero no tirarte. Oh. No puedo correr con ella. He perdido la cuenta de cuántos NPCs he tirado por... No, sin querer. En otros juegos, especialmente en los Assassin's Creed. Siempre que tengo que llevar un NPC así, los tiro sin querer. ¿Puedo estar en esto o...? Ok. No me digan que tengo que ir a otro helicóptero. Yeah. Ay. Esto hubiera sido con tiempo y hubiera estado muerta ya.
O agarrar munición. Pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer en dolor. El peor de mi vida. Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme. Me arrastré. Me encontraron 3 días después en una cuneta. Largos meses en la cama de un hospital de Grisau. Me metían tubos. Una infección. Esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar. Encontramos un escondite. 5 estrellas, ¿qué? Hola, Miss, descansa. Gracias por pasarte. Gracias por el host. ¿Ya has acabado de quejarte? Por ahí nos vemos. Por ahora, esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dad Jesus? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Blaskovich. Ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Dad Jesus en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Ya, eso es crucial. Eso es todo. Puedes irte. Eso mismo digo yo.